Se fue el torneo clausura y se fue para Progreso con goleada. 5 le hizo Atenas. Ignacio Limo, a los 10 minutos el primero. 1-0 ganaba el Gaucho ante uno de los equipos que perdió la categoría. El otro fue Torque, ya veremos los goles de ese partido. Pero acá, otro gol, Facundo Lavandeira. A los 25, Progreso 2, Atenas 0. Y antes del final, Gonzalo Montes, a los 43. 3-0 arriba, Progreso. El partido ya estaba liquidado a esa altura, pero faltaban más goles. Gastón Colmán, a los 10 del segundo tiempo. ¡Qué zurdazo, Gastón! 4-0, Progreso. Y el mismo que la inició, la goleada, la terminó. Ignacio Lemo, Nacho Lemo. Arriba, inatajable para el arquero. Progreso ganó 5-0. Gol de Racing. La gente está contenta. Pablo Lacoste lo hizo. A los 34, Gastón Alvite. Habilitado, picó. Habilitado y por arriba. Victoria de Racing ante Boston River. Falta uno. Falta el de Sebastián Fernández. A los 35. Ya lo eludió el arquero y ya definió. Racing 3. Boston River 0. Partido con 5 goles a continuación. Victoria de Wanderers. 3-2 ante Liverpool. Sebastián Gorga. 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 Ahí está Gorga. 1-0 ganaba Wanderers. Va a llegar el segundo. Para el equipo bohemio, jugada preparada. A ver si llega al fondo Riolfo, centro y gol. Rodrigo Pastorini a los 42. Wanderers 2, Liverpool 0. ¡Qué error! ¡Qué error! Le regala la pelota a Platero. ¿Y el gol de quién es? De Rodrigo Pastorini. Estaba arriba 3-0 el bohemio. Pero Federico tuvo revancha. Platero, digo. Centro, llega de cabeza y gol de Liverpool. A los 44, 1-3. Y atentos porque a los 45 llega otro descuento. Juan Ignacio Ramírez. Wanderers 3, Liverpool 2. El clásico de la Villa terminó igualado. Rampla 2, Cerro 2. Gol de Darwin Torres. El primero para el equipo villero de cabeza. Acá viene el segundo. Acevedo para González. González escapa, tapa a Odriozola. Y en el rebote Acevedo le pegó en el muslo a Rizzo. Y fue para adentro en 15 minutos. Estaba 2-0 Cerro. Pero Rampla lo empató. Primero a los 5 del complemento Edgar Martínez. 1-2. Y atentos porque Gonzalo Rizzo pone de esa manera el empate. A los 9, 2-2. Rampla y Cerro. Fénix. Fénix no baja. Le ganó 2-1 a Torque. Qué lindo estaba el Capurro. Gol de Matías Acuña. 17 del primer tiempo. Fénix tenía que ganar. Y ganó. Y Torque descendió. A los 45, Brian Olivera. Autor del segundo. Fénix 2. Torque 0. El descuento de Matías Roscoff. Va a llegar el gol de esta manera. Fíjense. Minuto 42. Torque empujaba. Quería empatar. Y casi, casi lo empata. Primero, el descuento. El empate no llegó. El descuento fue del argentino. 2-1 ganó Fénix. Aquí está Nacional. La victoria 1-0 ante Danubio. En el Sarol, de centro de Castro. Gol de Sebastián Fernández. Papelito Nacional 1, Danubio 0. Y aquí está la victoria del ganador de la tabla anual. Del campeón del clausura, Peñarol. El gol de Bruno Martín Correa. Para Defensor Sporting 1-0. A los 19, el empate de Lucas Biatri. 37, segundo tiempo. Allí está de cabeza Biatri. Para el 1-1. ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo gana? Un ex violeta, un ex defensor, Ignacio Lores. El primer gol en Peñarol. ¿En qué momento? A los 45, Lores, Peñarol 2, Defensor 1. Peñarol ganador de la tabla anual 86, Nacional 85, Danubio 60, Defensor Sporting 59. Y hasta allí, los cuatro que van a Copa Libertadores de América. También con 59, pero con menor saldo de goles, Cerro. Que va a Copa Sudamericana como Liverpool, como Wanderers y como River. Luego Progreso, Racing, Torque, Fénix, Atenas, Boston River y Rampla cierran la tabla anual en este 2018. En el descenso, Atenas y Torque pierden ambos la categoría. Fíjense la diferencia. Apenas 10 centésimos más sumó Fénix, que se queda como Rampla, como Boston River y como Racing.